De hojas verdes, que por cierto te digo, y sobre todo en épocas estivales, o sea, de ahora de verano, tenés que ser muy, muy, muy minucioso en el lavado de las hojas verdes por el tema de Escherichia coli, que pito que flauta. Entonces, lava muy bien, conscientemente, las hojas de lechuga con agua clorada. Con agua potable y clorada. Vos podés perfectamente, le sacás lo grueso cuando compras la lechuga, seleccionás las hojas de esta media pachucha, chau, la dejás para el loro, para el canario, las otras, las buenas, las pones en un recipiente, en la misma pileta, pero en un recipiente, con agua que sea, y le pones una gota o dos gotas de lejía. ¿Qué es lejía? El agua de Haden, que me decía, lavandina, hermano. Sin hueso, sin piel, y para que mantengan la formita, se han enhebrado en estos palitos de brochet. Sí. Perfectamente. Si lo tenés, lo haces. Si no lo tenés, no lo haces. Y en esta situación de plancha, nos vamos a cocinar ahí el pollito. El pollito. Clásicamente, para la César, el pollo va así, en finger, que le dicen, o en deditos. Lo podés hacer al horno. Lo podés hacer en una sartén o, como en este caso, en una plancha caliente. Ahora, te digo, clásicamente cortados así en forma de pirulín. Pero nada, nada ni nadie te impide cortarlo en forma de cubitos y hacerlo salteado en una sartén. ¿Cómo logramos? Si usted me presta un cuchillo, por favor. Sí. Muchas gracias, Graciela. ¿Cómo logramos esos cubitos? Tenés acá el pechugón. Este es un pechugón. El lado externo de la pechuga, donde estaba la piel y acá el huesito, el lado interno tiene un filet mignon o tender que directamente se lo sacás. Y el resto de la pechuga, quizás, y depende del tamaño de la misma, con mucho cuidado, la podés cortar así al diome y de acá sacás los bastoncitos. Esta es una posibilidad, como te decía. Y después te haces de los palitos de brochet y le enhebrás ahí a la pechuga, simplemente como para mantenerlo, para que no se arrugue, para ser más perfeccionista. Yo sé que todo esto que estoy diciendo no lo vas a hacer y vas a agarrar directamente el pollo y lo vas a tirar ahí y está todo bien, seguimos siendo amigos, no hay ningún problema. Ahora, toque pollo, me voy a lavar la mano como corresponde, ahí estamos. Contaminación cruzada para Exactamente, evitarlo. Hablando de la salmonela hace un ratito, también está en el yopo. Lo mismo que la tabla, con el cuchillo, que lavas todo. Es pechuga de pollo. ¿Cómo tiene que estar su punto de cocción? Ético, a punto, como corresponde. Es decir, cocido. Eso no quiere decir que esté seco como una lija. Entonces, procura que esté cocido. Como se trata de estos bastoncitos, que son relativamente delgaditos,
Vos calculá unos 3 minutitos de cada lado y ya lo podés ir dando vuelta con una espadulín. ¿Sal le ponemos después, Cala? Ahora en el momento de darlo vuelta. Ahí tomó un pequeño dorado. Uso la espátula porque medio que se agarraron algunos. Ahí está, ves que tiene un pequeño doradito. Ahora que lo doy vuelta, le pongo un poquito de sal. Y nos vamos a hacer el aderezo de la Caesar. Ese tan aderezo que todo el mundo dice, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el secretito del aderezo? Básicamente es un aderezo cremoso que lleva crema, que algunos la sustituyen y no le ponen. Y le ponen, sí, mayonesa. Y sí, mostaza. Y sí, un poquito de vinagre, un poquito de aceite. Leche para estirar. Queso. Ajo. Y el secreto está acá. Ah, la, la. En un filete de anchovy. Ay, pero no me gusta la anchoa. Toda la vida comiste ensalada César. Y ahora te descubrís. ¿Te das cuenta, claro? Bueno, es así. Esa es la picardía. El secretito del aderezo de la César es un filetito de anchoa mezclado en el resto de los ingredientes. Y entonces, ese filetito, vos lo peinás de un lado y lo peinás para el otro y le sacás todas esas pequeñas, ¿cómo se dice? Pequeñas púas o pequeñas espinitas. Ahí están. Y entonces lo picás un poco y no es una ensalada de anchoa, no es una salsa putanesca, no tiene más que un poquitito, hablo de un filetito de la anchoa. Bueno, vamos con mayonesa. Vamos con la mayonesa, ahí. Vamos con la mostaza. Date cuenta que es una cucharada de mostaza cada 4 de mayonesa. Ah. Podemos ponerle perfectamente un chorro de crema de leche. O si no, leche para estirar. Esto es leche común. Otro de los ingredientes típicos y clásicos, que por ahí es una figurita media difícil y no la tenés en casa, es una salsa que se llama salsa inglesa, que viene en un frasquito, que originalmente tiene un nombre casi irreproducible, no por lo grosero, sino por lo complicado. Se llama Worcestershire Sauce. Claro. ¿Cómo? Worcestershire Sauce. Johannesburg. Exactamente. Algo por el estilo. Salsa inglesa, salsa inglesa. Tiene más de 30 ingredientes y es una receta secreta. Se hizo en la India por ingleses, allá en esa época que los ingleses se pasaron 400 años viviendo en la India. Y tiene dentro de sus componentes, aparte de tamarindo y cosas exóticas, tiene anchoa también. Pero después tiene otros 35 que nadie sabe qué es. Bueno, no la tengo, no la quiero comprar. Bueno, no se la ponga y está todo bien. Está todo bien. Yo te estoy hablando de... Es un frasquito que lo venden en los almacenes. Salsa inglesa. Y inclusive hay de industria nacional. Bueno, ahí. Un chorrito. ¿Qué cambia? Sí, ahí toda esa merezunda cambia, indudable. Pero algunos dicen, bueno, no se lo pongo. ¿Lo podemos reemplazar por otra cosa? Es que es muy puntual. Ah, es muy puntual. Okay. Por el color, algunos dicen, no, le pongo salsa de soja y es lo mismo. Minga, nada que ver, nada que ver. Lo único que tiene de parecido es el color. Pero es tan poco lo que se le pone. O sea, no seamos más papistas. Es esa Revilla Dominica. No seamos más papistas que el Papa. Si no te va, no lo tenés. Yo te doy, me veo en la obligación, en la responsabilidad de decirte absolutamente la verdad y la receta original del libro. Bueno, ¿qué tenemos acá? Un poco de vinagre. Vinagre. Entonces, en definitiva, ¿qué fue? El filete de anchoa, despinado y todo picadito. Fue la mayonesa, la leche, la mostaza. Le vamos a poner un poco de sal. Le vamos a poner un toquecito de pimienta. Ah. Le vamos a poner, como te dije, la leche, la salsa de esta, ajo, ¿no? La rara, y el vinagre. Y al final le voy a poner, sí, un poquito de ajo, es otra de las características de este, ¿cómo se llama? De este menjunque que es el aderezo César. Yo le voy a pedir, por favor, sí, si usted se hace dueña de esto y le hace un wey, 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 wey. Yo voy a atender a ver cómo vienen los pollitos, porque no quería que se pasen.
Lo que sí le vamos a poner en este momento un poco de sal a los pollitis. Y lo estamos sacando. Y lo estamos sacando en la medida de la posibilidad que salga del palito. Que salga del palito. Ah, con guante, qué piola, qué bárbaro. ¿Qué nos faltaría también para la salsa, perdón, la ensalada César? ¿Qué falta? Un poco de queso. En el mismo contexto ahí del licuado este, del aderezo, le vamos a poner un poco de queso rallado. Y lo voy a mezclar con la cuchara y no te hagas problema. ¿Qué otra cosa lleva? Lo que podemos hacer en la misma plancha, unas lonjas de panceta ahumada. ¡Oh, la, la, la! Las voy a cortar. Qué noble, ¿no? Las lonjas de panceta ahumada cortadas así en estas tiritas que sí, la denominan lardón. Lardón, lardón, lardón pirulero. ¿Cómo? Es panceta ahumada que vamos a tirar en la misma plancha, ahí donde estuvo el pollo, para darle un poco de crocante. Croqui, croqui. ¿Te crocancia. Parece que me quedé corto con eso? Vamos a poner un poquito más. Ya se vienen los malfatti, que van a ser los malfatti más rápidos del mundo. Y otro de los elementos que sí o sí tenemos en una ensalada César son los croutons. Esto es muy simple. Son cubitos de pan que se ponen en una fritura y se fríen y te quedan crocantes. Los croutons o costrines, la traducción. Lo podés hacer al horno, lo podés hacer frito, obviamente, que se puede hacer. Entonces, para armar la ensalada, sí. Primero vamos con ese bowl de inmaculadas lechugas, manos absolutamente limpias. Primero, un toque de aceite, quizás ahí un poco de jugo de limón. Muy bien, bárbaro, vos lo pedís, vos lo tenés. Y el aderezo este famoso César, que hace que todas esas espléndidas y virtuosas lechugas florecientes se van a pachuchar. Se van a pachuchar. Eso nunca lo entendí, ¿eh? Pero es así, porque vos cuando le ponés algo tan pesuti, Y lo mezclas, todo eso queda como florido, aireado, ¿no? Y queda todo apachuchado. Pero cada una de las hojitas va a tener contacto con ese aderezo. Qué bronca cuando pedís ensalada y te dan poquito, ¿viste? Para ponerle la salsita. No sé si, pero no te la sirven. Ya, así, me has... ¿No te la sirven ya toda mezclada, Barbie? Hay veces que sí, hay veces que no. Ah, depende. ¿Te viene con el aderezo aparte? Algunas sí, te lo dan como en un frasquito más chiquito. Ah. Que nunca es la proporción correcta para el tipo de ensalada que te dieron. Por lo general en los deliveries, cuando la pedís o te viene de accesorio o guarnición de algo, vienen unos frasquitos miniaturas. Claro. Bueno, ahí entonces vamos mezclando, tiene que estar todo bien mezclado, y ahora nos vamos a llevarla a una fuente donde bien embadurnadas en el aderezo, que ya sabés, el secretito es el ajo, el secretito es el filete de anchoa, y esto es muy linda. Y vos sabés que es una ensalada que tiene mucha contundencia, porque el aderezo es saciante, saciante. Después vos le vas a hacer unas pequeñas lluviecitas así de estos pancitos fritos, los croutons. Qué rico es. Después le vas a poner unas tiritas del pollito. Ay, que simplemente fue hecho a la plancha, no tiene ningún misterio, tiene un poquito de sal. Y ahí lo vas poniendo. ¿Y después qué? ¿Qué? Viene un poquito de lluviecita de pancetita. Y ahí tenés entonces la ensalada César más linda del mundo. ¡Excelente! ¡Me encantó! ¡Me olvido! También característico estas lajas de queso. De quesito gruyère o provolone o el que más bronca te dé, un quesito duro. Ahí tenemos la ensalada César, pero impresionante. Le voy a entrar ahora de aquí.